Es bien sabido que Luis Miguel esté realizando una exitosa gira internacional al tiempo que está librando en México un proceso judicial por la manutención de Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con Araceli Arámbula. Ante ello, el cantante, a través de su apoderado legal, Luis Alejandro Alfaro Janet, presentó un recurso ante el juez 24º de los familiares de la capital azteca, que se dio a conocer de manera pública a través de un comunicado donde se explica la situación al respecto. Para la manutención y cuidado de Miguel y Daniel, ambos de apellido gallego Arámbula, existía una cuenta de banco de los Estados Unidos en la que mi representado depositaba las cantidades correspondientes. Sin embargo, dicha cuenta fue desactivada. Mi representado ha intentado en diversas ocasiones, por diferentes vías y a través de distintas personas, contactar sin éxito a la señora Araceli Arámbula, con el objetivo de continuar entregándole recursos para la manutención y cuidado de sus hijos menores. Menciona el texto, que fue retomado por diversos medios de comunicación locales. Mientras tanto, el intérprete de Un hombre busca a una mujer se presentó el pasado 25 de noviembre en la capital mexicana, donde sufrió una caída. Todo ocurrió cuando el artista estaba terminando de cantar uno de sus temas, dio un solo baile, resbaló y cayó al piso. Las luces se apagaron por un momento y el acto seguido el cantante apareció sentado en el piso junto a dos guitarristas cantando. Si bien Luis Miguel, como artista, está triunfando en el plano personal, particularmente con sus hijos menores, parece que todavía está librando una batalla jurídica.